Acompáñame a elaborar esta hermosa velita en forma de unicornio, usando un molde de silicona. Ocuparemos un molde de silicona para velas en forma de unicornio. Este molde previamente lo hemos perforado para colocar la mecha. Usaremos una mecha o pabilo de algodón encerado. 30 gramos de parafina malasia sólida. Un gotero. Fragancia para velas de base aceitosa. Dióxido de titanio anatase, si quieres que la vela quede con un color sólido y no transparentosa. Pigmento a la grasa para velas. Aceite mineral o de bebé, para usar como desmoldante. Como es poca parafina, usaré esta lata de atún para derretirla en baño de María. Un par de ligas para asegurar el molde. Lo primero que haré es introducir la mecha en el orificio del molde. Me ayudaré con este palito de brochetas. Nos aseguramos de que quede suficiente pabilo de ambos lados del molde. Ahora con el aceite mineral, cubrimos todo el interior del molde, asegurándonos de que entre en todos los rincones. Colocamos el par de ligas, de manera que queden bien unidas todas las ranuras del molde, para evitar derrames de parafina. Reservamos. Llegó el momento de derretir. Colocamos el trozo de parafina dentro de la lata, y lo ponemos adentro de una olla, con agua, en baño de María, y lo llevamos a la estufa. Vamos revisando hasta que se haya derretido por completo. Recomendación: no descuidar la cocina en este proceso, para evitar accidentes, y siempre en baño de María. Es más seguro. Ahora vamos a ponerle una pizca de dióxido de titanio, para lograr un color sólido cuando se agregue el pigmento. Básicamente lo que hace es lograr que la parafina sea blanca, y no transparentosa. Ahora con la punta del palito de brocheta, vamos a tomar una pizca muy mínima de pigmento a la grasa, en este caso, usaré amarillo. Mezclamos muy bien hasta disolver totalmente el color. Llegó la hora de agregar la fragancia. Usaré esta que tiene olor a vainilla, y es de base aceitosa. La cantidad va a depender de qué tan concentrada sea la fragancia. Mezclamos hasta que se haya integrado al resto de la mezcla. Ahora vamos a llenar el molde con la parafina. Colocamos un palito de brocheta para centrar la mecha. Dejamos enfriar. Para acelerar el proceso puedes meterla en el refrigerador por unos minutos. Una vez frío, nos daremos cuenta que el centro está un poco hundido. Eso es un fenómeno que se llama rechupe, y se presenta en las velas de parafina. Solo debemos rellenar para emparejar la base de la vela. Una vez frío, procedemos a desmoldar. Quitamos las bandas elásticas y vamos separando con cuidado las paredes del molde. Por último, alamos hacia arriba con precaución, para sacar la mecha de la base del molde. Con un bisturí o cúter, vamos a cortar y emparejar la rebaba de parafina que queda en la base de la vela. Y listo. Ya tenemos nuestra hermosa velita de parafina en forma de unicornio, elaborada en un molde de silicona. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Hasta un próximo video.